nada más ni nada menos que con el cronista de la ciudad de Oaxaca, el ingeniero Jorge Bueno Sánchez. Queremos que nos dé sus, pues los comentarios de esto que estamos viviendo en el mes de la Guerra, y sobre todo porque la ponencia que usted nos dijo es la pequeña cátedra de lo que es el de Oaxaca. Es como el que quedó, pero todavía en la mente, porque muchos desconocemos realmente el origen de la Guerra. En fin, ¿qué nos podemos decir al respecto? Bueno, pues sentimos lo que, como siempre, al año, como las fiestas, se formando en función a la organización de la idea de la Guerra. Oaxaca es una riqueza que no es fácil para poder mostrar toda nuestra riqueza, los costumbres. Sergiol, 33 participantes de 37 circunscritas, pues nos permitieron conocer más profundamente los pueblos, porque nos mostraron a través de su mensaje, sus costumbres, sus leyendas, y al final mostrar el traje, explicar todas excelentes concursantes, y pues la región Mique, los no conquistados, los descendientes de Congoy, pues son los que ganaron, ser la que va a presidir estos festejos como Dios ascendió. Es difícil ser jurado, sobre todo en estas festividades, y en la medida que están preparadas, no es difícil, porque simplemente tienes que reconocer que en ellas una preparación, quizá memorizan, pero lleva implícito el hecho de compenetrarse en sus costumbres, entender y al escuchar su lengua nativa, el escuchar decir que el zapoteco que es va fuego del cielo, decir que buenos días el zapoteco es una palabra difícil de pronunciar, pero es muy bonito, muy bonito. Entonces creo que estamos viviendo lo que desde el momento que el cronista de la ciudad estuvo haciendo pues yo veo un Oaxaca que desde muchos aspectos, pero que se ha tenido constantemente con situaciones a veces no tan profundas. ¿Cómo es posible que un profesor que arregla en la cultura, que se muestra en la ropa, que se profesiona y que debe entender la claridad de la historia, que sí, se educa mal y no transmite el conocimiento, sino se empeña en defender causas que no van con nosotros? Es gente que incide, que provoca, pero además agrede. Y esa agresión no la merecemos por ellos, porque nosotros estamos alejados o no estamos inmersos en sus problemas porque no participamos ni de su salario, ni de sus prestaciones, ni nada. Así que nos deberían dejar en paz, es muy importante. Dejar en paz. Hagamos la invitación a todos los que nos ven a través de las redes para que podamos escucharlo en un lugar, donde si usted da conferencias o algo. Nosotros tenemos este foro abierto, si usted quiere también hacer uso de él, pero háganos la invitación, sobre todo como ciudadanos, ¿qué debemos de conocer de nuestra ciudad? ¿Y qué es lo que no debemos de conocer? Conocer lo mejor significa caminar sus calles viejas, trazadas, y no solamente por Alonso García Bravo, sino que esta ciudad fue trazada bajo la idea ya de la áurea proporción que nos permite conocer el mundo. Es una ciudad de 1400, zapoteca, ocupada por los mexicas, y posteriormente en el siglo XVI llegaron los españoles, produjo una invidez, produjo un brutal de dos culturas, y nos dio este tipo de edificios tan hermosos como es este Museo de las Culturas, ¿no? La Academia de Niñas, el Colegio de Niñas,
todo tiene una historia en Oaxaca, es lo importante. Entonces debemos acercarnos a lo que es nuestra cultura. Eso. ¿Algunas palabras ya para despedirnos de nuestros amigos por este momento, para que ya tengamos otra oportunidad de conversar con el cronista de la ciudad? Pues que yo los invito a conocer Oaxaca, querer Oaxaca, pero sabiendo bien qué es Oaxaca, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, su forma de hablar, el castellano que Oaxaca lo aprendimos, entender que nuestro espacio es único, que se dio la luminosidad en Oaxaca a través de sus amigos, se dio la montanza del paisaje a través de sus tres valles, que forman un gran valle, que Oaxaca con sus montañas y con sus costumbres es único. Yo los invito a conocer Oaxaca, caminar por las calles y decir, conozco a Oaxaca. Amigos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este momento. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Buenos Sánchez, el cronista de la ciudad de Oaxaca, que nos ha ofrecido esas palabras, y tenemos, lo vamos a comprometer a